Hola, hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí de Historia en Historia, 8:31 de la noche, un minutito ya para estar con ustedes. En esta noche y en esta ocasión especial vamos a estar nada más Luis y yo, esperemos que estén muy contentos, que nos acompañen, nos sigan, nos den sus likes. Así que tenemos, como se dice vulgarmente, China libre, Luisillo. ¡Exacto! Extrañando muchísimo a las compañeritas, pero bueno, pues hoy nos tocó así sortearle. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, les vamos a agradecer profundamente que se suscriban a De Historia en Historia y que nos hagan el favor de darnos muchos likes, 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 por favor, si son tan amables. Y bueno, suscríbanse al canal. Por favor, déjenos sus comentarios, chequen que su suscripción esté activa y denle a la campanita para que les avisen que estamos en vivo. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 18 de abril del 2024. Estamos encantados de que nos acompañen. Muchas gracias. Y gracias, está preguntando por Lupita. Claudia de casa tiene un asunto personal que atender muy importante y Lupita anda en concierto, ya nos platicará el lunes. Exactamente. Acerca del concierto que fue a ver al Divo de Linares, o como le decía Chucha Lechuga y por se enojaba, la golondrina petacona. Quiere decir, fue a ver a Rafael. Sí, así le decía Chucha Lechuga, la golondrina petacona. Entonces, bueno, Lupita anda en concierto, ya nos platicará el lunes cómo estuvo el concierto de este hombrecito. Y la verdad es un tipo impresionante, Barbarita. Sí. A mí me ha tocado verlo en tres ocasiones, y una de ellas en Sevilla, inolvidable, abarrotado el lugar, o sea, era una como una especie de plaza de toros al aire libre, tipo nuestro Estadio Azul, pero bastante más grande, bellísimo, de verdad bellísimo, y bueno, cantó 3 horas. Sí, claro. O sea, sin detenerse. Pero ¿hace cuántos años? Porque yo te voy a decir, de las últimas veces que llegué a escucharlo, que no tiene mucho, después del trasplante y que estuvo enfermo, pero que se recuperó bastante bien, yo llegué a escucharlo y yo sentí que ya no tenía la voz. Obviamente no la tiene por la edad, eso lo entiendo perfecto. Claro, claro. Eso es muy claro, pero de todas formas como que ya no sentí, porque me encantaba Rafael. No sé, a ver Lupita, que nos cuente el lunes, ¿no? Ya nos contará el lunes, ya nos va a pasar brutal. Seguramente. ¿Y qué te parece si vamos con la primera nota? Que tenemos a William Levy casi fuera de Televisa. Hace 10 años que no hace telenovela, que no hace ninguna producción. Y entonces en una entrevista y dentro de las instalaciones, el productor Salvador Mejía, que trabajó varias veces con él, se expresa bien de él, dice, pues somos amigos, nos conocemos, trabajé con él, yo tengo problema. Pero el que quién sabe si regrese pronto a protagonizar, porque con no menciona, no se mete más allá de decir, parece que anda en algún lío, anda con sus cosas, y nosotros tenemos que cuidar la imagen de nuestros protagonistas porque le debemos un respeto al público. Entonces, con esta cuestión, todo lo que se está diciendo, pues quién sabe si regrese William Levy a protagonizar, bueno, a poner su carita en Televisa. A mí me parece, mira, que le están pasando varias cosas, mi querida Barbarita. Creo que es muy delicada la situación personal que está viviendo, pero sobre todo porque se destapó la cloaca. O sea, no es ningún secreto lo que estaba sucediendo. Digo, William Levy tiene los 20 años que estuvo junto a Elizabeth Gutiérrez, que es la mamá de sus hijos y su pareja oficial durante todo este tiempo. Es el mismo tiempo que tienen de matrimonio, bueno, de pareja, que él le pone el cuerno. Ha sido interminable, inenarrable, innumerable la cantidad, ¿no? Si nos vamos solamente por sus protagonistas, nos vamos desde Jackie Bracamontes, Maite Perroni, bueno, o sea, no terminamos nunca. Pero lo que realmente sí me sorprendió, y tal vez para mucha gente del público, fue también el asunto de la violencia doméstica, esa sí no me la imaginaba, de la toxicidad que había en la pareja, y ahorita explico a qué me refiero. Pero mucho más todavía, que aunque sí se rumoró en algún tiempo que traía problemas de adicciones, nunca nos imaginamos que fueran de ese nivel. O sea, porque ya hablando de tonos, ¿no? Pues es como los que es contratenor, o sea, ¿me entiendes? No es lo mismo. Entonces, en primer lugar, cuando yo escuché lo de las, lo de las llamadas telefónicas a la policía, lo primero que me sorprendió es el relato de esta mujer de Elizabeth Gutiérrez a la revista Hola. Hola, Sara, muchas gracias. Porque en el momento que ella dice, veníamos de una fiesta, habíamos bebido los dos. Oh,
Gracias, doctora. Gracias, doctora, gracias. No, y, no les voy a decir, pero las voy a estar poniendo, ¿eh? Exacto. Y lamentablemente, o sea, sí fue como muchísimo, muy, muy pesado, muy violento, muy inesperado, ¿no? Este, saber que estaba además los dos teniendo este tipo de relaciones tóxicas en las que él la celaba a ella y llegaba y sacaba una pistola porque creía que había un hombre ahí, pero él, ella lo celaba a él y entonces la hija lo descubría con otra mujer, pero que ya estaban separados, pero vivían en la misma casa. O sea, es demasiada información. Sí, y fíjate que ahora subió el Gordo y la Flaca, subieron un video donde se ve todo lo que, o sea, que lo cuestionaba la Flaca, Lili Estefan, porque de, hace cuenta, es el video de la policía cuando llega a la casa, cuando tocan la puerta, lo que entran, entonces quiere decir, decía Lili, entonces quiere decir que tú debes saber que si vas a llamar al 911, va a llegar la policía y van a grabar todo y lo pueden hacer público. Y entonces está Elizabeth con la niña y están en la puerta. Sí, sí. Este William está entrando a la casa. Yo nada más pienso, digo, por mí, pues se pueden matar entre ellos. Pero la niña, ¿qué tiene que estar así? O sea, es una niña. Por supuesto. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí metida? Qué feo es eso, de veras. Neta, y yo no sé, pero aquí hay dos palabras que seguramente para muchos de nosotros pues serán sumamente significativas, ¿no? Pero una de ellas es dignidad. Uh-huh. Y la otra es amor propio. O sea, híjole, hay un punto en el que sinceramente sí es muy importante que rescates esas dos palabras, sobre todo cuando tienes hijos y tienes familia de por medio. Yo puedo entender que a lo mejor Elizabeth en su momento estuvo muy enamorada de William y evidentemente no la puedes juzgar, es su historia de amor y solamente ella sabe a qué equivale lo que sentía y cómo lo sintió, por supuesto, pero hay un punto en el que ya va más allá de ti, ya son tus hijos, ya es la estabilidad de tu hogar, de tu familia, o sea, yo no puedo comprender en qué momento aguantó todas las que aguantó, porque mira, yo alguna vez oí una frase muy buena en mi familia, que decía, si le aguantas la primera, las que siguen no son infidelidades, ¿eh? Ya son excentricidades. Exacto. Sí, no, pero y además, veía yo a la niña que estaba ahí con si ven el video, lo tiene el Gordo y la Flaca, está viendo la niña, ese es el estilo de vida, es lo que va a vivir, le va a agarrar coraje al papá, los niños van a agarrar coraje al papá, porque la mamá está es una víctima, sí, ok, pero no sabemos qué pasaba en esas cuatro paredes, y entonces los niños están viendo una cuestión, o sea, ¿qué concepto van a tener del papá? ¿Cuándo se van a volver a acercar a él? O sea, el resentimiento que no deben de tener ellos, porque finalmente, perdón, a lo mejor se ve muy feo lo que voy a decir, le fue infiel a la mamá, le falló a la mamá como pareja, pero a los hijos, yo no sé si les falló como padre, aparentemente no, pero le falló a la mamá, la bronca es con la mamá, claro. No deben los niños tomar partido, pero bueno. Y luego la justificación de William en su Instagram, poniendo que algún día la verdad saldrá y que el amor incondicional, pero que, o sea, ¿qué? No. Brother, o sea, no. Neta, ya no le rasques, ya estás hundido. Pero por lo menos lo escribió, porque así lo entendimos. ¿Qué tal que sube un video? Te hubiera dicho, ¿qué dijo? No, la bueno, traducción. Por lo menos lo escribió ya. Por lo menos supimos cuál es su posición. Oye, Luisillo, lo que no nos contaste es que, ¿qué parte de la nave madriza es a donde nos llevaste? Porque bueno, estás mira, como muy... hoy nos encontramos a las afueras de Bali, ajá, en donde hicimos un pequeño campamento. En realidad, esto que ustedes están viendo está dentro de la nave madriza, o sea, wow, está en una de las proas. Hicimos una reproducción de Bali, porque adentro hay varias estaciones del año. Adentro neva, hay auroras boreales, hay primaveras, hay veranos, o sea, tú puedes ir escogiendo dónde quieres estar. Eso estaría buenísimo ahorita, porque con el calor que hace nos podríamos ir al verano para que nos lloviera. ¿Por qué edad? Y así, no, o hombre. O si te hartas, te metes al invierno. Claro, ya si te hartas o lo que sea, pues sí, si quieres asolearte, pues te vas por tres para el otro lado. No, está muy bueno. Entonces, ya saben, por favor, denos sus likes, se los vamos a agradecer mucho, sus comentarios, siempre son muy buenos, son siempre bien recibidos. Nos gusten o no, nos regañen o nos digan, por favor, se los agradecemos mucho. Oye, la siguiente, Madonna en México. ¡Wow! ¿Qué tal? O sea, impresionante. Mira,
aparentemente hay lecciones que uno no termina de aprender con las grandes celebridades, ¿no? Uh-huh. O sea, se rumoraba que le habían rentado una casa en Santa Fe, que mejor fuera de la ciudad, que iba a llegar en helicóptero, que si en el Foro Sol habían adaptado los camerinos. Es lo único que es verdad. Sí movieron la forma de los camerinos y los decoraron diferente porque a Madonna no le gustan los tonos oscuros. Entonces, allá adentro había algunas tonalidades negras en algunos murales, había alfombras café. Entonces, decidieron cambiar ese tipo de cosas porque ella lo quería todo clarito. A ella le gusta, por ejemplo, que su camerino haya nardos, por ejemplo, que eso yo no lo sé. ¡Ah, que huele rico! Hay artistas que son alérgicos al polen de muchas flores. A ella le gustan los nardos. Pidió, por ejemplo, agua mineral. Eso sí, pidió agua mineral francesa. Todos saben la marca. Me llamó mucho la atención que pidió una mesa de masajes y pidió un catering especial porque ella trae su propio chef. Claro. Entonces, a ella le preparan su comida. O sea, no le va a entrar al taco y a la torta. Eso no va a pasar. Seguramente tal vez podría suceder cuando termine, pero ella entra masajeada al escenario. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué y cosa es, más y, rica! Y pidió un espacio para una habitación con cojines naranjas, porque medita, le hacen masaje, no cena, nada más come a una proteína ligerita y da el show y saliendo hay un after show con su equipo en un salón que adaptaron. O sea, no son excentricidades fuera de lo común, la verdad. No, yo no veo que sea nada así como que digas, oye, ¿y Lucía fue a verla? ¿Ya llegó Lucía? Ay, no sé. Yo voy a ir al concierto de mañana, del sábado. Si me la encuentro, te digo. Órale, ahí la saluda. Está checa, debe estar como en las primeras filas. Exacto. A ver si no salen de pleito otra vez. No, ay, Dios quiera que no. No, ojalá que no. Pero la que sí ha sido la nota es la hija, ¿eh? Sí, ¿verdad? Andaba en Coyoacán. Ella sí andaba echando esquite. Se fue y se formó a los helados que son tan famosos. Se chingó un plátano macho con lechera. O sea, lo que nos gustan los mexicanos fue y se metió al Museo de Frida Kahlo. O sea, la verdad, qué alivianada la chavita. Y no creas que andaba con 17 guaruras, ¿eh? Traía a uno que nomás le iba diciendo por dónde caminar. Madonna no fue, porque lo que estaban diciendo es que de hecho se habían que sospechaban a lo mejor que hasta habían cerrado el museo nada más para Madonna, para que los fans no se aventaran sobre ella. Pero eso no sí parece. Podría ser. Yo lo que sé. Que se portaron estupendos. Lo que sé es que la hija compró. Estuvo paseando súper a gusto, nadie se metió con ella, ni la foto, ni nada de eso. Clarísimo. Y que sí es lo que dicen. Y que la hija le compró unos libros, que llevaba una lista de libros que le había encargado Madonna. Y se metió al Parnaso, que está ahí enfrente del kiosco, ajá, y compró unos libros y no los cargó, se los llevaron. Claro, pues sí, pues sí. Sí, pues imagínate así. Pero que compró varios. Pues sí, pero si llevas tres guaruras, pues que puedes llevar media librería. Qué a gusto. Oye, y además, se enferma. No, ¿por qué? Ah, el plátano macho, los esquites, el helado. La famosa venganza. Una berenjena, pero no creo que no. no creo. Aparte, la famosa venganza de Moctezuma. Exacto. No le vaya a dar a la criatura. Pero qué maravilla, poder ir a una librería y comprarte media librería. Ay, gastar sí, un montón en libros. Y aquí además... Yo que leo de manera voraz. Sí, no, yo, de veras, ir a la librería es un peligro. De veras, ¿sabes qué hago? Estoy en 5 talleres de lectura y nos intercambiamos libros. Solo así he logrado no gastarme fortunas. Sí, porque están carísimos. Porque yo, la verdad... Sí, no, están muy caros los libros, pero yo los amo. A ver, tenemos la otra, la casa de los famosos y los posibles participantes. Se está poniendo sabroso eso, ¿eh? Si esa va a ser si ese es el casting, wow, ahora sí te creo que va a estar bueno. Mira, yo los nombres que he escuchado realmente me parecen impresionantes. Uh-huh. O sea, están hablando de Omar Chaparro, de Ninel Conde, que ya son dos big shots, ¿me entiendes? Están hablando de Kimberly, la más preciosa, y Paulita Suárez, ajá, que ya son 4 fuertes,
más no sé cuántos nombres más, pero los que casi estoy seguro que sí van son estos que te estoy diciendo. Mira, no sé, a mí de Omar se me costaría trabajo, porque tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Yo creo que les voy a decir francamente, meterme 3 meses a pelearme con toda esta bola, paso. O sea, como que no lo necesita. Ninel, yo lo que tengo, la lista que leí es Ninel Conde, Arat de la Torre, Lorena Herrera, Agus Fernández, que no sé quién sea, por favor, si alguien sabe quién es Agus Fernández, se los vamos a agradecer. Ah, ese era algún influencer, ¿no? Seguramente. Daniela Parra, Dani Parra, Paola Suárez, Romina Marcos, Aldo de Nigris Jr., imagínate, Michelle Viet. El hermano que nadie conoce de Poncho. De Poncho, pues sería bueno conocerlo, a lo mejor no toda la familia es igual. Michelle Viet, Mauricio Mancera, Maki González era... ¿Es la exmujer de Soler? No, ella es Macarena... ¿Es Maki? No, Maki González no sé quién es, Pero no sé si sea ella. No sé si... Pero Lorena Herrera ya es ama, dueña y señora de los realities. O sea... Ah, no, aparte, Mariana Botas. Ok. Y, por supuesto, Adrián Dimonte. A ver si en este dura por lo menos 2 semanas, ¿no? Porque todos los que va para afuera. O a ver si no se mete sin permiso al confesionario y lo sacan. Fíjate que a propósito de eso, hoy escuché... Forzando la chapa o algo. No, fíjate que hoy que estaba en el programa de la tarde, le dieron el derecho de réplica porque ya ves que ayer estuvo la mujercita y hoy fue él. Te juro que lo estaba oyendo y después de oír a la mujer que está haciendo tour de medios, fue a multimedios también, sí, al Chismorreo, hizo su entrevista, pero hubo un momento, empezó a hablar, ya sabes, ¿no? Habla y a decir toda su historia y ya es como lo cuenta, ¿no? Llegó un momento en que Fabián, de una manera muy decente, los otros tres ya, estaba así, le hizo preguntas fuertes que... Por supuesto, ella como que no, que sí, que se hacía la que no entendía. Las otras dos como calladas, pero yo creo que en algún momento sí le dijeron a Fabián por el chichorra, córtala, mi chavo, porque no, es que mira, sí, te lo agradecemos mucho porque ya nos tenemos que ir, que no sé qué tanto. Bueno, y de última se avienta otra y ya, ahora sí que ya vámonos, mi chavo. Y cuando lo escuché a él hoy, y cuando dijo... Porque le dijeron, bueno, es que tú le dijiste que por eso matan a las personas. Dice, yo nunca dije que mataban a las mujeres. Matan a la gente. Dice, lo que hacía ella, lo que ella hacía, es que llegaba y me empezaba pique y pique. No lo dudo, ¿eh? Conociendo, viéndola, ya sabes, friegue. No, pero ella sí se ve bastante tóxica, ¿eh? Pues sí, no, y que empezaba y lo fastidiaba. Y ya cuando él se sacaba de sus casillas, entonces ponía la grabadora, ponía a grabar lo que le decía. Dice, pero no puso todo lo anterior. Yo no lo dudo, pero bueno, eso ya lo platicaremos después. Pero yo creo que la Casa de los Famosos iba a ser realmente, o sea, si ese es el casting, va a valer mucho la pena. A mí lo que me tiene nervioso es lo que están diciendo respecto a la conducción, que podrían poner a Wendy Guevara en lugar de Galilea. No creo. Yo no tampoco. A lo mejor la llevarán como invitada de repente. O sea, si acaso de panelista, sí, no. Una cosa así. Exacto. Pero no, porque así... Ahí bueno, sí, pero ya es protagonista de novela. Eso no lo pierdas de vista. Sí, claro, sí, pero Galilea, guste o no guste, la riegue o no la riegue, venga del dentista o vengan de donde venga, ¿te acuerdas? De que es que vengo del dentista y me meto la muela. Venga de donde venga, no se compara, no puede sacar. No, así no. No se podría. No, aparte, no tiene cómo. Pues precisamente por eso a Wendy, o sea, digo, a mí me cae muy bien, me parece muy simpática, muy carismática, creo que sí es una chava talentosa, pero eso no quiere decir que esté lista para un paquete de ese tamaño. De hecho, ya la quiero ver junto a Julián Gil en 24 capítulos de una historia melodramática en la que quieren hacer comedia. O sea, yo sinceramente, o sea, a qué genio se le ocurrió, pero... Yo creo que lo que tiene Wendy es tiene mucha agilidad mental. Sí. Tal vez no es una mujer culta, no es una persona culta, porque no tuvo la oportunidad. Eso hay que recordarlo. Claro. No es porque no quisiera, sino porque no tuvo la oportunidad y seguramente hoy lo está haciendo o estará, esperemos que lo esté haciendo o le están diciendo que lo tiene que hacer. Pero tiene mucha agilidad mental, eso sí tiene. Sí. Y Galilea. Tiene mucha experiencia con teleprompter.
Eso sí no lo... Y ahí es... pero bueno, vamos a esperar. A ver quién sale y a ver quién... Pero lo que sí es un hecho es que la atrasaron, ¿eh? O sea, sí, iba a entrar al aire en junio, ajá, inmediatamente después de terminar la... Ah, ¿no? No, se van hasta julio. Wow. Yo creo que estarán apenas... Porque donde leí la nota de la Casa de los Famosos dice que no están todos confirmados. Pero no, y aparte según... O sea, según pase el tiempo, Barbarita, se les van a ir cayendo otros si lo aplazaron, porque la gente tiene compromisos. Claro. ¿Y Ninel recién casada se irá a meter ahí? Ay, eso es lo que a mí se me hace tan extraño. Pero bueno, mira, si le están ofreciendo las millonadas que dicen que le están ofreciendo, seguramente dijo que sí. Pues sí, porque Ninel todo lo hace por puro amor. Ella ya sabes que de puro cariño. Exacto. Puro cariño. Oye, lo que me sorprendió, otro que también trabaja por puro cariño, no, trabaja por... A mí no me gusta personalmente, no lo he escuchado creo que una canción, lo escuché, dije ya, suficiente nomás, es Peso Pluma. Pues nuestro queridísimo Peso Pluma, hoy Record Guinness Latinoamérica lo nombró, lo reconoció como el artista latino más influyente y más visto en YouTube. Agárrate cuántas vistas tienen sus videos. 8,500 millones de vistas en YouTube. ¿Es neta? O sea... No, es que sí puede ser. Sí, ¿no? Digo, entonces, nada más basta con ver la respuesta que tuvo del público en Coachella. Exacto. O sea, fue impresionante. Salió en todos los medios habidos y por haber en California y en casi todas partes de Estados Unidos, porque... Resulta que Coachella es muy al estilo este tipo de circuitos, de festivales en los que tienen varios, ¿cómo se llama? Escenarios, de tal manera que tú veas al que te parezca bien o que termine uno y empiece el otro. O sea, aquí tuvieron que quitarse los dos escenarios que iban a tocar al mismo tiempo que él en diferentes lugares de la sede, porque todo el mundo se fue a ver a Peso Pluma. Uf. Y se quedaron solo los otros dos escenarios. O sea, sí, imagínate pues, no, de lo que te estoy hablando. 230 mil personas se movieron hacia donde estaba el cuate este y dejaron hablando solos a los otros. Los pararon los otros dos escenarios. Pues, ¿para qué? Sí, mejor. ¿Para no qué? Que canten para su mamá, ¿no? Que no estaba ahí. No, qué necesidad. Ahora sí que, como diría Juanca, qué necesidad. Oye, pero qué cosa. Yo cuando leí la cifra, y el que le sigue tiene, no sé, por ejemplo, y la canción que es la que más fuerte pega de todas las que tiene... Tiene dos, que es Ella Baila Sola, que fue el trancazo, bueno, y una que yo, por supuesto, tampoco. Ella Baila Sola, creo que alguna sí la escuché. Bebé, no la he escuchado. Esa tiene nada más 854 millones de visualización. Nada más. Nada más, ese es en YouTube, nada más YouTube. Nada más para YouTube. Pero fíjate además lo que impresiona y lo que impacta un movimiento, ¿no? O sea, el corrido tumbado no lo inventó Peso Pluma. ¿No? Pero ¿qué tal lo reventó? O sea, nadie mejor que él para hacerlo con las fusiones musicales que ha logrado y sobre todo yo creo que vino a llenar un vacío de identificación popular, de irreverencia que no existía en ese género y con esa imagen. O sea, porque es un cuate que si tú lo ves, pues tampoco es súper galán, pero lo escuchas hablar y te impresionas. Porque te imaginas que vas a oír a un tonto y no, señor. No, tonto no es. No, señor. Tonto no es, pero aparte leí el nombre, no lo guardé, tiene un nombre rarísimo, su verdadero nombre está muy raro, pero fíjate que a mí no me gusta, lo que yo creo, estamos pasando por una etapa difícil aquí en el país y en todas partes del mundo necesitas algo con que, como dices tú, que sea, no sé si la palabra es transgresor o por lo menos rebelde, y este muchacho... Pues se ve como cualquier muchacho. O sea, como dicen los americanos, ¿no? La vecina de al lado. Exacto. O sea, es como el vecino de al lado, no es nadie, es lejano. Puede ser como que lo sientes más cercano, más puede ser el hijo, el sobrino, o para los muchachos puede ser yo, o puede ser el novio. Entonces yo creo que eso también tiene. Encontré el nombre. Se llama Hassan Emilio Cabalande la hija, ¿qué hubo, le? ¿Y de dónde es eso, Pues yo creo que sus papás deben ser extranjeros. Sí. Pero él, o sea,
Además de que es un chavito, porque es de 1999. Sí, es un niño. O sea, yo lo que me puse a investigar desde antes, o sea, es el estilo con el que él se movía en Guadalajara. Él casi toda su vida vivió y estudió en Guadalajara. Y quiero decirles que según dicen las personas que estaban aledañas muy cercanas a él, era el nerd del colegio. No era muy bueno conviviendo, no socializaba. Era el que siempre estaba escribiendo, leyendo, viendo películas, escuchando música, investigando. Y era un niño de 10. Mira, aquí nos está diciendo Elsa que es de origen libanés. Ah, sí, la familia de origen libanés, claro. No, pues es que sí, evidentemente es un tipo inteligente, no es tonto. Claro. No es tonto y debe ser, y de 10, pues seguramente, pues. Pero le gustó, lo ha sabido hacer. Y qué bueno, digo, además yo creo que el peso pluma también, porque es flaquito, flaquito, ¿no? Es peso pluma. Claro. Digo, yo me imagino, no sé. Yo el día que lo escuché en la entrevista que le hizo Jimmy Fallon en el Tonight Show, me dejó muy impresionado. Olvídate de que hable bien inglés o no. O sea, ese no es el punto. Y sí habla bien. Pero la agilidad con la que le comentaba y le contestaba y le replicaba a Jimmy Fallon, que es un tipo muy ágil, sí, ha entrevistado a quien tú gustes, y que estaba tratando de hacerlo caer en un juego de palabras para que se equivocara. ¿Me entiendes? Ajá. No solamente no lo logró, sino que además terminó cediendo al estilo con el que quería seguir la conversación peso pluma, no Jimmy Fallon. Eso es para quitarse el sombrero. Exacto, sí, no, el tipo es inteligente. Puede o no gustarnos su música, su estilo y lo que sea, pero la ha sabido hacer. Y qué bueno, nada más ojalá dejen las adicciones, porque pues ya lo dijo el otro día, lo hizo en un video, no se dio cuenta en vivo, no sé si se lo bajaron o no se lo bajaron, porque iba en vivo, y con adicciones, eso, piénsenlo, por favor, en los muchachos, o sea, no te va a dar más. Sí, porque no lo requiere. Exacto, no lo necesitas. Entonces, guárdatelo, y ojalá, primero que las deje, y luego si las practicas. Y ojalá permita que lo ubique la gente que tiene cerca, y que la gente que está en su equipo, en su staff, realmente no lo adulen, sino que lo ayuden. Porque, o sea, es un tipo que en este momento está muy desubicado, no trae una novia, pero trae otra, pero hace un desastre, pero dice una tontería, pero, o sea, tiene las posibilidades para hacer grandezas. O sea, porque, por ejemplo, fíjate lo que pasó en México. Cuando él se iba a presentar en el Foro Sol, hubo muchos rumores de que no estaba llenando, de que no había vendido la suficiente cantidad de boletos, que le había quedado grande el lugar. Bueno, haiga sido como haiga sido, dijera mi nana, el tipo regaló boletos en donde tú gustes, pero llenó. Como sea. Lo que no debió haber hecho es salir a decir, no, que no se podía, porque no, sí. Eso era lo que no era necesario. Exacto. Sí, no, y más en el estado en el que estaba y todo. Ay, sí, yo creo que está muy joven, le está llegando el éxito muy rápido, y le está llegando muy fuerte, o sea, no es un éxito paulatino, mantenerse, porque cuanto más está subiendo más rápido, si no sabe cómo mantenerse, si no lo maneja, o de alguna manera, porque son luego modas que pasan, claro, porque va a salir otro, y entre más rápido está subiendo, más duro se va a caer, pero bueno, allá él y sus... Yo nomás de imaginarme las millonadas que le llegan encarretadas y que las debe recoger con palas y no sabe dónde acomodarlas, me parece impactante. Por eso precisamente es importante la gente que tiene cerca. Exacto. A ese sí le hace como nos decía luego mi papá. ¿Qué crees que el dinero nace de los árboles? A él sí. Le hubiera dicho, sí, pa. A él sí. Le cae del cielo, pa. Sí, a papá no. Trabajaba mucho, por eso nos decía. ¿Qué crees que le cae del...? No, pero a peso pluma sí. Pa, a él sí. Oye, ¿se acuerdan? El lunes, Luisillo, ustedes estuvieron hablando del caso de Iván Aguilera, que los abogados están en contra de él y bueno, todos lo van a demandar y bla, bla, bla. Bueno, pues el lunes fue la audiencia. Ventaneando los entrevistó. Y entonces entrevistó, son dos abogados son diferentes, pero se apellidan Rodríguez los dos. No son hermanos ni pertenecen al mismo despacho, no. Pero los entrevistaron, los dos fueron. Hubo una audiencia a la que no se presentó Iván. Y entonces... Como siempre, ¿no? Sí, como siempre. Y entonces lo que ellos dicen es que están demandando a Iván porque no les ha pagado. Dicen, no le pagó al licenciado Pous, no nos pagó a nosotros. No nada más es todo el trámite que hizo el licenciado Pous para ponerle
en orden todo el desastre que había. Dice, nosotros le llevamos contra los juicios contra los hermanos que ganaron, los juicios contra Silvio Urquidi que ganaron, el juicio contra la señora la que impugnó Consuelo Rosales que ganaron. Entonces dice, no nos ha pagado, pero aparte no pagó. En cuanto él se queda, al año y medio que muere Juan Gabriel, que él se queda como albacea, que destituye a Pous, en ese momento deja de pagar abogados, deja de pagar proveedores, deja de pagar nada, no quiere hacer nada. O sea, le valió sombrilla. ¿Y qué es lo que viene después? Dice, entonces, nosotros lo estamos demandando para que le pague el cesado Pous. Él está obviamente en la demanda, que nos pague a nosotros. Y la excusa que puso es que no venía a México porque tenía miedo de que lo secuestraran. Ándale, pues. Y entonces los abogados dijeron, pero nosotros, porque dicen que el juzgado estaban muy molestos, los juzgadores, porque dice, nosotros demostramos cuántas que ha venido a México a inauguraciones, a teatro, a ta, 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 y entonces se molestaron porque se nos está viendo la cara. Claro. Esa es una. Además, también van a citar al notario que le dio, que le otorgó la... El que fuera Salvea, ¿cómo dije? Alzabea. Me eché un Lupita Albacea. Martínez. Es un Lupita Martínez para que no lo olviden. Albacea. Exactamente. Albacea. Pero se entendió, quedó clarito. O sea, es en honor a mi hermana. Bueno, para que fuera Albacea, dice, porque no pudo haberle dado a Albacea cuando había un litigio porque había una. Porque habían puesto el Consuelo Rosales, que es la mamá de uno de los hermanos, y impugnó el testamento. Ah. Y entonces dijo, hay un litigio que no ha terminado además. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Sigue impugnado. Y entonces, ¿por qué le otorgaron y le dieron la adjudicación de todos los bienes cuando hay un proceso? Porque el notario lo adjudicó otra vez como albacea cuando hay un proceso y le adjudica todos los bienes cuando está en litigio la sucesión. Entonces también van a citar, los jueces van a citar al notario. Y dice, bueno, ¿y qué fue lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Primero, que lo retiren, que le quiten lo que es albacea. Tiene que repartir, entonces, en el momento que se lo quitan, ya es el juzgado el que va a decidir el juez cómo se va a repartir la herencia. Entonces, les va a llamar a todos los hermanos reconocidos para repartir, y lo que se haya gastado, lo que ya no esté, lo tiene que reponer. Lo tiene que reponer. En partes iguales, y le van a quitar todo. Pero estamos hablando de millonadas, ¿no? Y las que se generan cada minuto, cada vez que se toca una canción de... con los puros derechos de autor de las canciones, ya, no necesito... Pero yo cuando oigo estas historias, Barbarita, o sea, ajá, sí creo que realmente Simona, la mujer de Iván, es la que mueve el pandero, ¿eh? Otra. O sea, yo me acuerdo que a mí me tocó conocerla cuando fue el concierto que hicieron como un festival póstumo que hicieron aquí cerca de la ciudad, no me acuerdo si fue en Pachuca, en Toluca, ya me acordé, me llevaron, fue en Toluca, y ahí la conocí, en camerinos, una mujer controladora. Sí. O sea, le decía a Iván, no, sí, allá, izquierda, derecha, baby, do this, do that, o sea, no lo dejó ni un segundo. Ella tomaba las decisiones. O sea, no es que me espante. O sea, yo siempre he pensado que detrás de todos los señores, por muy machitos que se hagan, siempre hay una mujer inteligente que controla la situación. Sí, pero no es lo mismo controlar que manipular. Son esquemas distintos. Exacto. Y aquí sí se va a... Y sí, pues, ella lo que ha de haber visto, va, la millonada que tenía toda la riqueza de Juan Gabriel, calcular lo que está dejando nada más en puras regalías, imagina, sus canciones, entonces me deshago de estos cuatro, tú te quedas con todo y nosotros les vamos a dar migajas a tus hermanos cada vez que se nos ofrezca y cuando se nos dé la gana. Pero entonces, ahí es lo que dice el abogado, Nazca es un verdadero problema, no podían adjudicarle la sucesión porque estaba impugnada. Entonces también van a citar al notario, híjole, que le dio, entonces se viene una bronca fuerte. No, yo creo que es, o sea, haz de cuenta que ya creíamos que estaban en final de temporada, pues no. No, llega segundo, intermedio. Van a meter otra segunda temporada con capítulos nuevos. Exacto, tercera llamada, comenzamos, ¿no? Híjole. Se le va a armar. Entonces, primero lo tiene que venir. Ah, porque además, esta no la entendí muy bien, yo no soy abogado, pero además resulta que para todos los juicios
tienes que presentar una serie de preguntas, okay. Se le presentan al juez, las dos partes que van a hacerlo, y entonces las preguntas que mandan los abogados de Iván, que se supone que le van a hacer a estos abogados, caen en una contradicción terrible. Okay. Y dice, no me acuerdo exactamente, no la quiero decir porque no me quiero equivocar, pero hay una pregunta muy, muy importante acerca de cómo está la adjudicación, lo albacea, todo esto, y la forma en cómo hacen la cuestión, la cuestionan, parece que cae en una contradicción y se le va a revertir. Dice, esa pregunta hace que se revierta para él, pero okay. Es lo que son sus abogados. Entonces, dice, vamos a ver. Eso, híjole, qué barbaridad. Yo nada más de pensarlo tiemblo porque va a ser un juicio eterno y complicado. Muy, muy, y de mucho dinero. Bueno, obviamente, Ana Silvia Urquidi va inmediatamente a brincarlo. Ahora resulta que el amor eterno de Juan Gabriel era su herencia. Ah, claro. Y yo creo que conocía muy bien. Ya es que se ha hablado mucho de que cómo trataba Iván a Juan Gabriel. Sí. Así lo traía, pero en friega. Ahora sí, chambéale porque te vas a morir. Ay, qué feo. Pero bueno. Otro caso, seguimos en el departamento jurídico de Historia en Historia y hoy nos vamos a otra sala, que es la de caso Trevi Andrade contra los abogados. ¿Cómo está, Luisillo? Mira, recordarán que apareció un nuevo litigio con víctimas encubiertas. Encubiertas no quiere decir que no sepan quiénes son, quiere decir que la ley protege su identidad en Estados Unidos, que le pusieron Jane 1, Jane 2, Jane 3, pero la querella nuevamente increpa a Gloria Trevi y a Sergio Andrade por abuso y corrupción de menores. Esto hubiera podido tranquilizarse y estar más relajadito, pero resulta que se complicó con un segundo litigio que se le vino encima a Gloria por parte de los abogados que habían tenido la defensa de la demanda original. La primera demanda, que no es la que mencioné ahorita, complicó las cosas, pero no es la original. La demanda original era la que había de Televisión Azteca, que estaba Gloria Trevi demandándolos van a tener que presentarse finalmente, exacto, ¿verdad? Y que aparentemente se había quedado en pausa porque iba perdiendo Gloria, según Televisión Azteca. Y tómala, barbón. En esta instancia que Gloria contrató a los mismos abogados que tuvo O.J. Simpson, por ejemplo. No eran los de O.J. Simpson. Contrató a los de Johnny Depp. Ah, los de Johnny Depp. A la abogada de Johnny Depp. Ok. Sí, no, era Johnny Depp, perdón. O sea, contrata a estos abogados para un segundo litigio del mismo juicio, y resulta que esto sí obligan a la representación jurídica de Azteca a presentarse en el juicio que se está reacomodando en Los Ángeles. Entonces, esto es fuerte, porque, o sea, una cosa es que aquí te escapes, que argullas, que quites, que pongas, que recontrates, que te ampares. Allá es otra canción, allá se canta en otro tono. Sí. Allá, si te presentas. Está durísimo, porque además, pues ahora sí que Pati no le pueden mandar el helicóptero para que se vaya. Ahora sí no va a poder salir en helicóptero. No, allá, ¿cómo le dices que no vas? No, además, no puedo, tengo programa. No, pues, ¿cómo? Digo, que no vaya a ir la señora Chapoy o que no vaya a ir algunos de los que están mencionados en la demanda, eso sí lo puedo creer, y que manden a la representación legal. Pero de que se tienen que presentar en corte, eso es absoluto. Fíjate que lo que deberían hacer es un enroque. Que venga Iván y que vaya la Chapoy. Y entonces así ya. Hacen el enroque y ya completamos un trueque. O sea, como si fuera en el Estadio Azteca, sale Iván Aguilera y entra la señora Chapoy. Sí, ándale así. Y así ya nos van y nos dejan a nosotros más organizados, porque verdaderamente entre el departamento médico, el departamento jurídico, ya no se puede. Ahora, lo más importante de esto, Barbarita, que es lo que estaba yo leyendo ayer de un especialista que decía que lo más importante no es que hayan logrado que se presenten los abogados de la representación jurídica de Azteca, no. Lo importante es la razón por la que los están citando, porque quiere decir que el juez competente que está a cargo del caso encontró evidencia en la posibilidad de citarlos. Eso quiere decir que ahí hay...
transmitía Azteca América. Ahí hay. Ahí sí, ya. Ahí va a estar buena, pero vámonos, nos queda. Los preparativos para el Latin Grammy, que el año pasado fue en Barcelona, si no exacto. Me equivoco. ¿Y ahora dónde van a ser? Este año va a volver a Miami, que es la sede original, es donde surgieron los Latin Grammys. La conductora va a ser Thalía, pero están esperando un mega fiestón. Bueno, tanto que acaban de hacer un cóctel para dar a conocer a los nominados, y estuvo Nodal, y hicieron alfombra roja, y entraron, y dijeron, y salieron. Y bueno, o sea, fiestonón. Ajá. A mí me parece que van a echar la casa por la ventana, y parece que están no solamente apalabrando un gran elenco, ¿no? Entre el que, por supuesto, está Nodal, Shakira, Ricky Martin. Peso Pluma. Peso Pluma, Thalía. Olvídate de esa parte de los estrellononones. Los homenajes. Va a estar, por ejemplo, un homenaje a Alejandro Sanz. Van a hacer otro homenaje a algunos otros artistas destacados. Van a hacer una nueva sección de homenajes póstumos. Me parece que el Latin Grammy se está reviviendo porque están regresando a su esencia, ¿no? De engrandecer a los que verdaderamente tienen esa trayectoria y ese peso para que digas qué fuertes, ¿no? Sí, pues ojalá que les vaya muy bien y que ahora sí de veras den los premios como debe ser, porque es que los Latin Grammy son como negocio de los Estefan, pero bueno, allá ellos siempre se han manejado como la pequeña Habana. Y los que manejan los premios, pues es sabido por todos que son los Estefan. Oye, ya se rompió mi Leti Sea. Exacto, porque dice, no sé por qué escucho de historia en historia con un volumen muy bajo. Otros canales los oigo muy bien, pero aquí necesito tener el teléfono muy cerca. A veces mejor me voy del canal. No, Leti, no te vayas, no te enojes, mira. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no intentas subirle el teléfono? O te lo vamos a poner más fuerte y te hablamos así solo a ti, Leti. Directamente. A lo mejor, ¿sabes qué? Si lo tratas, si no se puede subir el volumen del teléfono, ¿por qué no? ¿Sabes qué, chiquita? Audífonos. Yo, a mí me ha pasado, ¿eh? Exacto. Pasa. Yo lo pongo con audífonos y mejora. Y lo mejoras. No, me ocurre como una opción. Y si exacto. No, cambia de dispositivo y escúchanos a veces en tu compu y a ver cómo se oye, o en tu tele. Exacto. No te enojes, Leti, no te vayas. Aquí todos somos amorosos, somos una fraternidad, somos, Leti, queremos un montón. Sea mona con nosotros, Leti. Exacto. Porfis. Leti, porfis, sea Leti. Mona. Sí, Leti, porfis. Pero bueno. Oye, la que sigue. Leonardo DiCaprio va a ser Frank Sinatra, tra, tra, tra. A mí eso me tiene en shock desde que lo leí antier. O sea, a ver, estamos hablando de Martin Scorsese. El mejor. Ganador de Oscar. Es un tipo que vanagloriado, que ha dado éxitos tras éxitos y que lo único malo que le encuentra a sus películas es que todas duran 3 horas. Pero me parece que es talentoso, es un virtuoso del relato, ¿me entiendes? Y hablar de Leonardo DiCaprio personificando a uno de los hombres más míticos de la historia de Hollywood y de lo que ha sido el devenir de los mitos en ese país, Frank Sinatra, me parece que es un trío, vaya, mira, que ni a McDonald's se le ocurrió para hacer McDonald's. No, ni para temporada de verano. No, fíjate que a mí Leonardo DiCaprio me gusta todo lo que tú quieras. Aquí lo único que yo veo, me parecía más guapo Frank Sinatra en su época de juventud. Lo que yo veo, canta, Leonardo DiCaprio canta, o sea, la voz de Frank Sinatra no es cualquier cosa, o sea, no es que la pueda hacer cualquiera ni tomando clases un año antes. Si no la tienes, o sea, puede ser muy entonado y cantar, pero no esa voz. Pues yo no sé si tenga esa potencia de voz, esa, o que lo vayan a doblar, que sería lo más digno, o no sé. ¿Sabes qué me dijo, cómo se llama? Mi maestra de filosofía, que me dejó muy impresionado cuando le venía yo platicando en la clase antier, le estaba yo diciendo, oye, Miss, es que fíjate, que es que me dice, ay, mijito, puede ser que sea un gran actor, pero es un güerito de rancho. Frank Sinatra era un aristócrata elegante, un tipo que dominaba con la mirada y en el escenario enamoraba. Me dejó frío. No, es que sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí es guapo. Nadie le va a quitar los méritos que tiene como actor, como todo lo que tú quieras. Nunca ha sido de... ¿Tú crees que no dé la personalidad, Barbarita? Hijo, es que la tienes o no la tienes. Es que digo, yo no puedo hablar de eso porque yo a Frank Sinatra, honestamente, lo vi en video. Mira, hay... No, o sea, obviamente también yo nunca lo conocí, pero se ve en video y todo lo que sea, pero el estilo,
El otro día lo comentaba yo en el programa, en nuestro canal hermano de Lupita Martínez, en Lo que hay que ver, hay una, ¿cómo se llama? Hay un documental acerca de Quincy Jones. Véanlo, porque es el gran creador de Michael Jackson. Wow. Él es el que hizo y armó y lanzó, y Michael Jackson llegó a estar donde estaba por él. Bueno, y él también trabajó con Frank Sinatra, y Frank Sinatra decía que era el mejor. Entonces sacan una parte de una de cuando están trabajando juntos, o sea, de hace 1500 años, Frank Sinatra está muy joven, delgado y todo, y lo empiezas a ver cómo se mueve, la forma en cómo se conduce cuando está cantando, están ensayando, está Quincy Jones armándole la producción de ese programa, y yo lo comentaba con Lupita esa vez, no estoy diciendo que Luis Miguel sea el ideal, porque Luis Miguel no es buen actor, es sino actor nunca jamás en su vida. Que lo haga Juan Pazurita. Ay, no. No, pero no. ¿Cómo se llama? O Diego Boneta. Diego Boneta, sí, canta. No, pero ¿sabes qué pasa? No, la forma en cómo se movía, que tiene, yo lo vi muchas cosas, Luis Miguel tiene muchas cosas de Frank Sinatra. Desde cómo se viste, que siempre sale impecable, cada coño, yo no sé cómo le hace, nunca se arruga, sale perfecto. Pero yo no sé si tenga DiCaprio esa personalidad, esa postura que llenaba. Claro, es una película, va a haber un director, es un supón tú, que es Frank Sinatra, pero pues ya veremos. Yo y ahora tengo... también, Barbarita, ojalá sea una biografía. Exacto, una biografía, pero realmente apegada a la realidad, porque, o sea, si no meten la parte gangsteril. Ah, no, claro, eso la tiene que meter. Verdaderamente no se las va a creer nadie. Hay no, libros, pero no. Yo he leído 3 libros sobre eso. No, eso sí la van a tener. Ah. Pero hablando de cuestiones gangsteriles, el día de ayer, en el programa, en el canal Hermano, que es el canal de Lupita Martínez, en el programa de Con Toda Paz, Lupita, por una cuestión que leyó, que vio, que le mandaron, lo que decía un periodista canadiense acerca de los fraude que se había cometido con los laboratorios para sacar pruebas de ADN falsas, equivocadas. ¿Y de quién creen que se sacó un análisis ahí? Bueno, se la llevó. Les voy a enseñar, les voy a pasar ese tramo del programa de ayer de Con Toda Paz. Escuchen con atención. Ok. Uno. Sí. Suscríbanse, por favor, a Otra Cosa Mariposa. Es la tercera nota importantísima. Miren, ¿se acuerdan ustedes que este señor Luis Enrique Guzmán se casa con Mayela Laguna? Tienen un pequeño bebé que se llama Apolo, y entonces este bebé es un niño lindo de 5 años, inocente, maravilloso. De pronto, el abuelo del niño, del abuelo paterno, le dice a su hijo, yo creo que este hijo no es tuyo. Suficiente para que el hijo diga, pues si mi papá dijo, pues vamos a obedecer. Lo que hemos dicho siempre, pues está supeditado a las órdenes de los padres. Este hombre de más de 50 años. Entonces, él va y se hace una prueba de paternidad en Canadá, dice, ¿no? Regresa con sus resultados y dice, ese niño Apolo no es mío. Y ahorita está en medio de un pleito porque Mayela Laguna dice, pues que si es tu hijo, y hazle como quieras. Entonces van a hacerse las pruebas de ADN aquí porque esas son legales, y él decía, las de Canadá son buenas. Pues acaba de salir un reportaje, y espero que podamos nosotros tener aquí, Jorge Becerra es un reportero muy importante, canadiense, y ahorita les voy a decir quién es, Jorge, espérenme un segundito, él trabaja para la CBC en Canadá, esto está en Toronto, él es un periodista venezolano, pero que trabaja allá, y ha hecho un reportaje que lo vamos a ampliar más adelante, pero esto podría dar un cambio radical a este caso. Un laboratorio de Canadá conocido por vender pruebas de paternidad ha sido encontrado que hace fraude o que hace resultados equivocados. Y él llevó a cabo una muy interesante investigación
Dice la historia real, él anuncia así la historia real. Un laboratorio de ADN canadiense vendió a sabiendas resultados de pruebas de paternidad prenatal que identificaban erróneamente a los padres. Harvey Tenenbaum, el propietario de Vigard, así se llama, Vigard, admitió ante una cámara oculta que los resultados de las pruebas de paternidad que produjo su laboratorio nunca fueron tan precisos. Y habla de casos donde pues hubo personas que le dijeron, oye, Esther, que dijimos que era tu hijo, pues no, no es tu hijo, pero ¿cómo? Pero si era mi hijo, pero entonces esto acaba de salir el día de hoy, lo publicó, bueno, él trabaja en su medio, pero además en un podcast lo entrevistaron, y esto me parece que pudiera ser una, darle un giro a esta historia, porque pues está muy grave. Muy grave. Jorge Becerra, el reportero, investiga y explica detalladamente cómo es que no fueron precisos, cuánto se necesitaba, cuánto material genético y por qué no eran precisos los resultados. ¿Cómo lo vieron ustedes, doctora Mel? Bueno, ya escucharon. Wow. Exactamente. Pueden ustedes buscar también el reportaje de Jorge Becerra, porque imagínate, y te voy a decir una cosa, antes, perdón, Luisillo. Me gusta, les agradecemos mucho que nos, seguramente también nos están viendo ahorita, porque es evidente que nos ven todos los días y ven de historia en historia todos los días. Porque ¿dónde crees que no retomaron la nota? Exactamente, por supuesto. Pero si no la replicaron sin crédito. Sí, entrevistaron a Mayela Laguna, porque abrió su lugar de tostadas que acaba de abrir ahora en Revolución. En la Avenida Revolución, hay que ir a visitarla, que está por el Metro Barranca. Bueno, sí, claro. El caso es que está ahí Mayela, la entrevistan y Adi Stuño le dice, oye, ¿qué te parece esto que acaba de salir, no sé, de repente, de que las pruebas son falsas, de que se hicieron pruebas falsas de ADN en un laboratorio en Canadá? Ajá. Y entonces dijo, no, sí, eso es lo que escuché, bla, bla, bla. O sea, nunca pudo decir en el programa, Lupita Martínez, a la que odia tu jefe. Eso dijo, no va a pasar. Eso no va a pasar nunca. ¿Cómo ves, Luisillo? Me parece que esto puede solucionar la situación. O sea, porque si ya de por sí nos imaginábamos que la prueba era apócrifa porque había sido hecha en situaciones totalmente fuera de control, o sea, porque una prueba de ADN no es nomás de arráncale un pelo a un niño y me lo mandas en un sobre. O sea, eso requiere otros protocolos. Entonces, si ya de por sí nos imaginábamos que no estaba jalando bien, y por alguna razón también la ley mexicana decidió ordenar otra. Ahora imagínate si ya sabemos que el mismo laboratorio donde mandó Luis Enrique a hacer la prueba está siendo, desacreditado de manera muy clara y precisa, tenemos un problema. Imagínate ahora, porque Mayela ya no dijo nada, la vi muy contenta, pero no nada más es él, o sea, es toda la gente. ¿Y ahora qué va a decir este hombrecito? Porque resulta que ya está da consejos, ¿no? Su hija que se casó, de cómo llevar un buen matrimonio. No mejoró, ves, la existencia. O sea, no, nada más no oírlo fue precioso. Sí, nada más falta que diga, te va a hacer con... Bueno, a lo mejor con ella fue un buen papá. Porque hay que vivirlo tipo, todo, ¿no? En amor, y tú así. Ajá, ajá. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Hay que guardárselo luego a Polo. No, para que lo vea cuando tenga 18 años. Cuando tenga 18 años, mira lo que hace a tu papá. No, no es cierto. No es cierto, eso no se hace, eso es muy feo, no lo hagan, pero es que me dio mucho coraje, porque no. Oye, pero muy bien por Lupita, ¿eh? O sea, esa es una gran investigación y aparte tan lo es que seguramente lo está retomando un montón de gente. Claro, y ahora van a investigar a este señor y van a investigar lo demás y yo creo que es un muy buen elemento para nuestra querida, bueno, a mí me cae muy bien, la verdad, yo tengo que decirlo, Mayela se me hace una, y además de un mensaje buenísimo, además de lo grave que es esto, y un mensaje buenísimo. Dice, que le está yendo bien, ya está generando. Dice, ya estoy generando, estoy muy contenta como hace mucho que no estaba. Entonces, por favor, para todas las mujeres, no esperen que su ex los mantenga. Pónganse a trabajar y déjense de estar peleando. Y sí, pues quién sabe para qué nivel el mensaje, ¿no? Pero el caso es que, imagínate qué grave, ahora qué va a decir el laborioso, su hermana, que ya es que están queriendo que se van a hacer cargo. Luis, creo que Enrique Guzmán dijo, ¿no? Que quería hacerse, que ellos se podían hacer cargo del niño. Ahora resulta que se lo vayan a querer quitar. A mí realmente me parece que es de ovación de pie la actitud de Mayela.
O sea, habla de una mujer bragada, inteligente, audaz, ¿me entiendes? Y sobre todo, que predica con el ejemplo. Ella puede haber sido o no todo lo que quieran. Que si estuvo en un problema con drogas, que si estuvo en la cárcel, que si pasó por un psiquiátrico, lo que quieran, que son argumentos que muchos de sus detractores usan en contra. Sí, pero el problema no es caerse, es cómo te levantas y a dónde llegas cuando lo lograste. Exacto. Ella se levanta a las 5 de la mañana todos los días a preparar sus aguas, sale a la esquina de su casa a venderlas, se financia para ir a comprar materiales e insumos para su cevichería, va y deja al niño al colegio, se chinga en la cevichería toda la tarde y regresa por el niño y se lo lleva a hacer la tarea a su casa. Esa es una madre soltera que busca el bienestar de su hijo y es una chingona. Así que para mí, Mayela tiene toda mi admiración y respeto. Y sí, fíjate, porque además ella sí, las mujeres estas feministas que abanderan la libertad y fuera el patriarcado y la opresión y la tindada, y lo único que hacen es andar marchando y haciendo desmán y medio, y que yo voy como la mujercita esta que se presentó, y yo hablo a nombre de todas las mujeres, ella sí, Claro. Ella sí es una mujer fuerte, fortalecida, porque no voy a decir empoderada, me rechifla. Esa palabra te rechina. Me rechina cañón. Pero es una mujer fuerte. No, eso, y aparte, o sea, fuerte. Ese es un ejemplo, amiga, porque no perdamos de vista el público y nosotros y nadie de los que nos están viendo, que Apolo hoy tiene 5 años. Pero Apolo va a tener 19, 21 y 22 y con orgullo va a poder decir, mi mamá hizo todo esto para que yo fuera hoy un médico, un arquitecto, un abogado exitoso. Sí. Y eso es predicar con el ejemplo, eso es criar de crianza a un niño con los mejores ejemplos de educación, valores, solidaridad, amor propio y honestidad. No, eso a mí se me hace así se me hace de veras un ejemplo, y es una mujer que ahora, ¿te acuerdas que no se reía mucho? Y ahora sonríe, está contenta, está feliz, de veras es una mujer admirable, y sí, ella sí es un ejemplo, como dijo Luis, sí se cayó muchas veces, pero se levantó como la resiliencia famosa, ¿no? O sea, claro. me levanto y me caí, y ahora... Y va a llegar lejos, es una mujer. Yo no sé si va a llegar tan lejos. Los grandes amores, Barbarita, tú que eres mamá, existen. Sí. Mayela está viviendo un gran amor. Por su hijo. No, es lo que yo... Te lo está demostrando. Es lo que yo siempre he dicho, y se lo dije a mi hijo cuando nació su primer hijo. Le dije, hijo, es que acabas de conocer al amor de tu vida. Le dije, amas a tu esposa, todo lo que tú quieras. Pero yo el día que nació mi hijo conocí el amor de mi vida... Y lo siento mucho, así soy yo, soy mamá. Oye, está diciendo Pancha López, llegamos a los 1,000 likes. ¡Ay, Pancha López! ¡Pancha! ¡Bravo! Te extrañamos en Maganísimo, Pancha López. Qué bueno que aquí sí nos ves. Pues muchísimas gracias. Y con esta muy bonita noticia, gracias, Pancha López, por compartirla. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar, por aguantar, por... Yo sé que extrañaron mucho a Lupita, pero bueno, aquí con mucho cariño. Oye, pero se fue. Ándale, así, y rompió. ¿Te acuerdas cuando cantaba que decía que rompió un cristal? ¿Qué canción era? Que ponían un espejo muy grande. Ah, sí, sí, porque luego decían, ¡toco madera! Y se volteaba, sí. Y con la capa, ¿no? Como le hacía así, se volteaba. Sí, sí, no, pero ya había uno que era genial. No me acuerdo qué canción era. No me puedo acordar. Que ponían un espejo muy grande. Ajá. Él se estaba viendo y hasta se volteaba. Es un maravilloso show. Es una muy joya. Bueno. Yo me acuerdo cómo se ponían sus manitas aquí y decía, ¿qué pasará? ¿Qué no sé? Sí. Lo hacía maravilloso. Se agarraba la mano. Y sí. Una maravilla. Oye. Una maravilla. Pero bueno, muchas gracias. Esperemos que ya Lupita y Clau estén el lunes con Luisillo, equipo completo. Mañana no se pierdan de Historia en Historia, que hablamos. Paso. ¿De qué tema es mañana, Luisillo? No estoy seguro cuál van a poner, pero me calculo que puede ser la segunda parte de uno que hicimos de Matrimonios Millonarios, sí. Pero no estoy Exacto. seguro, porque yo luego sí. soy medio tonto y la que programa es Lupita. Sí, pero creo que sí es ese, Matrimonios Millonarios, no lo dejen de ver,
También denos muchos likes por allá. Les agradecemos que nos compartan, sigan el canal, que nos comenten y que nos recomienden con sus amigos para que nos puedan ver. Nos pueden ver a cualquier hora en cualquier sistema. Métanse al playlist, métanse a la página y vean todo lo que tenemos. Muchísimas gracias, Liz Magaña. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos hecho el favor de acompañarnos. Por favor, suscríbanse a De Historia en Historia, déjenos muchos likes que nos van a ayudar muchísimo, déjenos sus comentarios, chequen que su suscripción esté activa y si tienen oportunidad, compartan, recomiéndennos, pero lo más importante, comuníquense con nosotros, díganos qué quieren. Claro que sí, y nos vemos hasta el lunes. Ahora sí, chao, amigos. Bye. Bye. No finalizaste.